Hola gente de internet, soy S4444. Pero como ven, este avatar, pues no es nuevo porque es el primer avatar que use para hacer videos. En la descripción les dejaré los links si quieren verlo. Claro, los efectos son muy pobres. Bueno, la verdad, ni efectos tiene, pero es un bonito recuerdo. Después de eso, empecé a reclutar gente para asistentes. Que el primer asistente fue Joel quien me dijo que sí, bueno, pero de eso no trata el video. No les contaré mi historia, sino que les diré que el 15 de diciembre se celebra el Día Mundial del Otaku. Y para los que no saben quién es un otaku, en Japón antes se refería al fanático del anime, pero hoy en día se le da a otaku a cualquier persona fanática de algo como otaku a la lectura, otaku a los libros, etc. Pero Yeiden les dirá mejor lo que es en sí el Día Mundial del Otaku. Bueno pues para empezar el día del otaku se empezó a celebrar desde hace como unos dos años, es un día especial para todas las personas aficionadas al anime, esta noticia se ha hecho muy popular en Facebook, por páginas de anime. Cuando se ha dado el caso muy especial, pero muchas personas ignoran este día y lo tratan como cualquier otro día. Bueno, Yeiden les dio una vista corta, pero el caso es saber que se celebra este día especial. Diremos que lo que sostiene a México con cordura sería el anime, pues casi todo lo demás es basura, sea pero la menos la gente tiene cosas para entretenerse, pero muchos animes son censurados por los gringos, ya sea por cuestión de religión, sexual, o porque simplemente no dejan de chingar. Yo, como la mayoría de personas, aunque no sean aficionados del anime, creo que el primer anime de todos fue Dragon Ball Z y le sigue otros, y desde ahí se desenvuelve todo. Y también empiezan a ver este tipo de vídeo, por ejemplo yo empecé buscando unas críticas de anime, y encontré muchos vídeos y encontré un vídeo locuendo y desde ahí espeso todo y desde ahí empecé a querer ser lo que enero. Bueno espero les haya gustado el vídeo, pues me ha quedado corto y les conté mi historia y bla bla pero ya que bueno espero le guste y ya casi tengo el vídeo especial de Navidad, adiós.